presentaba la Ruta de la Tapa como iniciativa para dinamizar el sector de la restauración y promocionar la gastronomía local. Chipiona contará en la primera semana de marzo con 8 contenedores soterrados. La plantilla de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir inicia otra huelga. Los regantes destacan el 94% de apoyo a la obra del acuífero de Chipiona. Fiesta se reunirá con los grupos participantes en la cabalgata de carnaval mañana miércoles. Cope Copas acoge hoy y mañana el concurso de popurrí Manuel Camacho francés El Chusco. En la mañana de hoy se ha presentado en el Salón de Plenos de Chipiona la Ruta de la Tapa 2012, una iniciativa municipal que se desarrollará los viernes, sábados, domingos y festivos desde el día 28 de febrero. La ruta finalizará coincidiendo con la celebración de la tradicional Feria de la Tapa, que tendrá este año lugar del 27 de abril al 1 de mayo con los stands ganadores en la Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa nace con el espíritu de promocionar la gastronomía de Chipiona, responder a las demandas de los profesionales del sector y, sobre todo, poner en valor el magnífico trabajo que día a día desarrolla los diferentes establecimientos de la localidad dedicados a la restauración local. Las delegaciones de turismo y promoción de la ciudad pretenden con la organización de esta Ruta de la Tapa apoyar al sector turístico hostelero de la localidad que necesite iniciativas que combatan la estacionalidad. En el evento participan 24 establecimientos, las 3 bodegas locales, bares y restaurantes de la localidad que participan con un número determinado de tapas que serán degustadas y valoradas por el público que acuda a los mismos, a través de determinados criterios de calidad, las mejores tapas del concurso. Cada establecimiento presentará a concurso una tapa tradicional, una al moscatel y una innovadora. Este evento está patrocinado por Cruzcampo y Coca-Cola. Rafael Naval ha agradecido su importante participación a estas empresas, así como a los establecimientos participantes, por la gran aceptación que ha tenido el evento y el esfuerzo económico que realizan. El objetivo de esta Ruta de la Tapa, que las relaciones de promoción y desarrollo de la ciudad y turismo del Ayuntamiento de Chipiona hemos preparado, ha sido primero lo que queremos es promocionar Chipiona, dando a conocer su riqueza, variedad gastronómica y cultural, así como conseguir avanzar en una oferta de calidad capaz de generar empleo y riqueza que en estos tiempos falta en los brazos. Queremos conseguir un objetivo que es fomentar la participación en un proyecto común entre los bares y restaurantes de Chipiona, bodegas e instituciones como el Ayuntamiento y otras relacionadas con el sector hostelero. Acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros profesionales del sector y al público en general, y para ello vamos a promocionar todo lo que es toda la cartelería y folletería que lleva la Junta de la Tapa inmersa. Lo que queremos hacer es enviarlo a todos los hoteles de la zona, tanto hoteles del Puerto Santa María, hoteles de Jerez, hoteles de San Lucas y de Rota, que vaya la costa noroeste prácticamente. Impulsar la promoción del sector de la hostelería en Chipiona, fomentando la competitividad entre los diversos establecimientos, propiciar para eso también, es decir, la competitividad en este caso también influye porque la Ruta de la Tapa va a coincidir en su comienzo, el 28 de febrero hasta el 26 de abril. Esa finalización va a coincidir con el comienzo de la Feria de la Tapa, y para poder acceder a la Feria de la Tapa, a los establecimientos que tienen que acceder a la Feria de la Tapa, tienen que ganarse su sitio en la Feria de la Tapa. Por eso estamos fomentando la competitividad y entre los distintos establecimientos, para que entre ellos también intente mejorar su producto, que ya es de buena calidad, pero lo que intentamos con esto es que se mejore aún más el producto de nuestro restaurante. El concejal de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha anunciado que en la primera semana de marzo está previsto que sean instalados 4 contenedores soterrados más en la Avenida de Sevilla. En estos momentos hay 4 cuya colocación ha quedado culminada, 2 en la Avenida del Faro y 2 en la Plaza de San Sebastián. Las obras de la Avenida del Faro están siendo ejecutadas por la empresa Elecnor y consisten en el adecentamiento general de la vía pública y el soterramiento en la misma de instalaciones eléctricas y de telefonía y de contenedores de recogida de basura. También incluye la construcción de nuevos parterres, un nuevo cerrado y la instalación de nuevas farolas. El presupuesto total es de 196.000 euros.
En la Avenida de Sevilla, la unidad de gestión AEPSA, dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, ejecuta un proyecto presupuestado en 377.000 euros que recoge la ampliación del acerado y el soterramiento de contenedores. La primera fase de las obras se desarrolla en el tramo que discurre entre la Avenida del Faro y la calle Doctor Gómez Ulla. La segunda fase, que se ejecutará en este ejercicio, llegará hasta la Avenida de la Cruz Roja y en 2013 se pretende la finalización de las obras hasta el Santuario de Regla. Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir iniciaron ayer una nueva huelga, la tercera en los dos últimos meses, en protesta por el impago salarial, pues llevan sin cobrar desde octubre. La plantilla, formada por más de 500 empleados, incluidos los que participan en las escuelas taller y demás acciones formativas, están sufriendo la crisis de una institución comarcal que parece abocada a su disolución, según ha comunicado al propio personal su recién elegida presidenta, María José Fernández, alcaldesa socialista de la localidad sevillana de Lebrija. Los trabajadores están a la espera de que los alcaldes de las 11 poblaciones integrantes de la Mancomunidad lleguen a un acuerdo definitivo sobre el futuro de la entidad en una reunión que ha sido convocada para mañana. Habida cuenta de que la disolución de la institución supramunicipal está encima de la mesa, los empleados están planteando la subrogación del personal fijo por parte de los ayuntamientos que la componen, que son 7 de la provincia de Sevilla y los gaditanos de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena. Esta medida resolvería la situación de medio centenar de empleados, pero hay consistorios que se resisten a admitirla, según ha informado el secretario del Comité de Empresa, José Manuel Zambrano, de UGT, único sindicato con representación en dicho órgano. De hecho, Zambrano aseguró que de las 4 poblaciones de Cádiz, solo el consistorio de Trebujena se ha mostrado dispuesto a absorber la parte de la plantilla que le corresponda, mientras que en el otro extremo se sitúa el Ayuntamiento de Rota, que ni siquiera va a seguir participando en las reuniones que se están convocando en estos días para despejar el futuro de la Mancomunidad. La continuidad de las acciones formativas en marcha y de programas como Andalucía Orienta también está en el aire, pendiente de una solución. La Delegación de Fiestas ha informado que mañana miércoles 22 de febrero tendrá lugar la última reunión con los grupos participantes en la cabalgata del carnaval. La cita servirá para tratar exclusivamente temas de organización como normas de obligado cumplimiento, seguridad, etc. La reunión se celebrará en el castillo a las 8 de la tarde. La Comunidad de Regantes de la Costa Noroeste ha difundido una valoración positiva de la asamblea que celebró días atrás en Chipiona para abordar el proyecto de reutilización agrícola del agua del acuífero de este municipio, que cuenta con una subvención del 90% por parte de la Junta. Según ha destacado, el 94% de los aproximadamente 200 agricultores de la zona regable que asistieron a la reunión mostraron su respaldo al proyecto. De ahí que hable de apoyo casi unánime. La comunidad, que alude a la presencia del edil de Agricultura de Chipiona, Manuel Rodríguez, el secretario provincial de COAG, Miguel Pérez, y el director de Asaflora, Saja, asegura que quedaron absolutamente aclaradas con la correspondiente documentación y datos las dudas que había generado la organización UPA. La Delegación Municipal de Fiestas ha hecho público el orden de actuaciones de las agrupaciones locales en el concurso de popurrí Manuel Camacho, francés El Chusco, que se va a desarrollar hoy martes y mañana miércoles desde las 10 de la noche en el bar Cope Copas, en la Avenida de Regla, en la Cooperativa Católico Agrícola. Hoy martes abrirá cartel la chirigota Los Viejos Arrejuntaos y le seguirán la chirigota Los Inmortales, Bicho Malo Nunca Muere, la comparsa El Mensajero 2012, la chirigota Los Que La Meten Con Arte, la chirigota Con Dos de Cada y la comparsa Qué Pelotazo. El miércoles la primera actuación será la de la chirigota Los Que Se Ven Venir, la murga A Mal Tiempo Buena Cara, la comparsa Gran Cinema, la chirigota Las Que Pasan el Dedo, la chirigota Ole con Ole y Ole y cerrando la comparsa Y Canto Porque Me Toca. El Partido Popular ha salido al paso de la burda e interesada manipulación que ha hecho el equipo de gobierno de la nota emitida hace unos días por el PP, en que el primer partido de la oposición denunciaba la falsedad de los presupuestos participativos que ratifican son irreales y están inflados.
A juicio de los populares, esta política de crispación y tergiversación constante de la realidad es muy propia del PSOE y ahora también del CIS, que no tienen reparos en mentir a los ciudadanos con tal de enmascarar su nefasta gestión y su incompetencia a la hora de poner en marcha proyectos importantes para Sanlúcar. El Partido Popular jamás se ha quejado por la inversión de 560.000 euros, lo que constata es la falsedad de los presupuestos participativos, ya que para que las obras se puedan llevar a cabo en las diferentes barriadas, el equipo de gobierno tendrá primero que vender una parcela municipal en La Jara para poder contar con ese dinero que aparece recogido en la partida presupuestaria. Además, se da la circunstancia de que la venta de la mencionada parcela se viene presuponiendo durante los tres últimos años y ha estado incluido en los distintos presupuestos municipales aprobados sin que hasta el momento la parcela en cuestión se haya vendido. Así, ratifica el portavoz del Partido Popular, los señores de PSOE, CIS, están vendiendo antes la piel que el oso, dado que si la parcela en cuestión no se vende, no habrá cantidad alguna para invertir en las barriadas. Y decir otra cosa, ha asegurado Marmolejo, es engañar a los sanluqueños. Esa es la línea de trabajo del Partido Popular, que apuesta por llamar a las cosas por su nombre en lugar de mentir a los ciudadanos utilizando juegos de palabras y una manipulación constante como hace PSOE, CIS, a los que lo único que les importa a estas alturas es el sálvese quien pueda, en vez de luchar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, y para que les quede claro a los señores del equipo de gobierno, obras en barriadas, sí, mentiras y manipulación de la realidad, no. La vicepresidenta primera de Diputación, Mercedes Colombo, presidió la presentación de la nueva entrega, el número 8, de la colección 12 del 12, serie que edita la Diputación como contenido divulgativo del bicentenario de proclamación de la Constitución Liberal de Cádiz. Vamos a continuar, como no podía ser de otra manera, con esta colección 12 del 12, porque lo que está bien hecho hay que acabarlo bien. Y creo que una de las mejores cosas que se han hecho desde la oficina del Bicentenario para todos los gaditanos y gaditanas y para la gente de fuera, para que conozcan nuestra Constitución, pues ha sido estos cómics y que conozcan la historia de Cádiz. El dibujante Ricardo Olivera ha sido el encargado de llevar al papel esta historia que se desarrolla en enclaves perfectamente reconocibles del Cádiz doceañista, como la Alameda, la Plaza de San Antonio o la Calle Ancha, entre otras. Es el más gaditano de los 8 cómics que hemos sacado hasta ahora, ha explicado el guionista Rafael Marín al respecto. Trafalgar, Solano, con las bombas que tiran, guerrilleros, Isla de León, las cuevas de María Moco y el Pinar de los franceses son los títulos anteriores de la colección y cada uno de ellos ha contado con diferentes dibujantes. Yo aquí me considero afortunado de haber podido dibujar mi entorno. Yo vivo aquí en el centro de Cádiz, justamente al lado del Oratorio San Felipe Neri, y cuando salgo de mi casa todas las mañanas yo cojo por la Calle Ancha o por la Plaza San Antonio, paseo por la Alameda, que es por los sitios donde pasea Ernesto, el protagonista de esta historia, ¿no? Y solo he tenido que imaginármelo pues con 200 años menos. Domingo de Piñata es el título de la nueva publicación, que está ambientada en el Cádiz de 1812, concretamente en el Carnaval, y que cuenta la historia de amor de Ernesto y Clara, dos gaditanos de distintas clases sociales. No es una historia graciosa, la graciosa dentro de la serie fue las cuevas de María Moco. Es una historia de amor, dos enamorados, un chico que es un gacetillero de la época, un periodistucho de aquellos que iban a tomar nota al oratorio, y una niña bien, una burguesita liberal, que se enamoran. El guionista de la serie, Rafael Marín, anunció que hay dos números más que están muy avanzados y que el próximo, el 9, que se centra en los acontecimientos que transcurrieron el 19 de marzo, pretende ser presentado en torno a esa fecha, 200 años después. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda.
al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, 17 grados de máxima, mínima de 4, con viento noreste de 15 kilómetros por hora. Coeficiente medianoche 0,94, mediodía 0,93, pleamar 3,24, 3,45 y bajamar 9,28 y 9,37. Farmacia de Guardia, Gutiérrez Américo, en Isaac Peral 27. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la Sala de Exposiciones del Chusco. Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata, GRUCA. Exposición de acuarelas donadas por Beatriz de Orleans y fotografías aéreas de Chipiona del primer tercio del siglo XX. Se encuentra en el castillo, organizada por la Asociación Cultural Caepionis. Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Jueves 2 de febrero a las 11 en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Celebración de la presentación de los niños menores de 2 años a la Virgen de Regla. Martes 21 y miércoles 22 de febrero, 17º concurso de popurrí Manuel Camacho francés El Chusco, con la colaboración especial de los premios de Metálico de Unicaja, en Cope Copas, Avenida de Regla, la Cooperativa Católico Agrícola a las 10 de la noche. Jueves 23 de febrero, quinta degustación de papas a La Riojana, en calle Miguel de Cervantes 33, cafetería El Abuelo Manolín a las 2 de la tarde. Pregón de la Peña Peñita, a cargo de Borja Gómez Rodríguez, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita a las 10 de la noche. Viernes 24 de febrero, primera cafetá en Plaza San Miguel, Barro Samari, a las 4 y media de la tarde. Memorial Jacinto Pimentel, degustación de vino veneciado por gentileza de Hotel Al Sur en la Peña Bética a las 9 de la noche. Gran baile de máscaras en calle Nuestra Señora de la O en la Peña Peñita a las 10 de la noche. Sábado 25 de febrero, 23ª Papas Aliñas en la calle Gracia Montes a las 12 y media. Segunda langostina junto a la Plaza de Abastos a la 1 y media. Séptima menuda de choco en Avenida de Sanlúcar, en Bar La Longuera, a la 1 y media de la tarde. Primera gran carrilla en Bar Bodegón La Laguna, a la 1 y media de la tarde. Trigésima frita de pescadito en la Peña Carnavalesca La Cruz del Mar, a la 1 y media de la tarde. Cuarta carrilla en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en Calle Virgen de los Reyes 5, a la 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde desde la explanada del muelle. Vigésimo cuarta champaná, finalizada la entrega de premios de la cabalgata en la Plaza Pío XII. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coche y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta el mobiliario urbano, lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz carnaval!